aflojar columna y al mismo tiempo... ruidos. ¿Qué tul? Quieras o no, ayuda mucho. Parecen abstractos. ¿El liberar? Claro, o eso de... Ah. Como guiarte por eso. Bueno, no sé si soy yo, pero bueno, a mí me ayudaron un poco. No, yo te banco. ¿Vos querés que hagamos ruido? Hacemos. Ah, como... No sé, por ejemplo, si vas a bajar en este lugar, inhalo. Exhalo. Y si te sale un ruido, déjalo que venga también. A eso, más que fluya, nada. Digamos. Claro. Flexiono rodilla... Eso. Inhalo, exhalo, extiendo ahora rodilla. Eso. Una vez más. Vuelvo a bajar. Eso. Cambio la mano cuando estiro. Hacemos de nuevo esa torsión. Para el otro lado ahora. Ah. Ahí. Eso. Abrimos pecho al techo. Ahí. Vuelvo. Y ahora acordate de la mesita. Oh, tiro todo. Genial. Un cortito más. Uno más. Bueno, ¿vamos al piso? Sí. ¿Para este? Y mira, vamos a elongar el psoas, ¿sí? Y a veces lo que sucede mucho es que elongamos siempre como en extensión y ya. Como en este de pensar hacia adelante. ¿Este lo conoces o no? Sí.
Lo que vamos a intentar ahora es ver si podemos hacer una rotación interna, o sea, llevar el pie para afuera, para sentir un poquito más la cadera. ¡El glúteo! Y vas a sentir porque es una activación también, ¿sí? Pero pensá en direccionar la energía hacia adelante. Eso. Vuelvo y ahora intenta como si quisiera venir a los glúteos. ¿Viste cuando decís uno más y te arrepentí? Vos le pediste. Exactamente eso. Vuelvo de nuevo. Estiro la de adelante. Si quieres llevar la rodilla más atrás. Sí. Ahí. Y cambio. Bárbaro. Lo mismo. No vamos a llegar a hacer el otro, pero ustedes lo hacen en sus casas. Vane, me encantó que vengas. Gracias. Sos una genia. A mí me cuesta un montón hacer esto, pero soy consciente de que es súper necesario y que lo tengo que trabajar. No, y que se puede además. Seguro. Eso, vernos ahí. Me encanta. Nos vemos mañana, como todos los días, en Extra Fit a las 10 de la mañana acá por la pantalla de Fox Sports 2, porque este es el programa que te ayuda